grupos sociales del país se unieron a la marcha este 13 de agosto en la capital, cerrando vías e imponiéndose en conformidad por algunas políticas del gobierno nacional. En las primeras horas de la mañana, un grupo de comerciantes en la explanada de la Marina quemaron llantas, pero la manifestación no duró mucho. La Policía Nacional logró controlar la zona. He salido por decisión propia mía a hacer la protesta del paro nacional. Los estudiantes representados en la FESE y en la FEUE se apostaron en la Avenida América, entre Marchena y San Gregorio, en las afueras de la Universidad Central, cerrando la vía en los dos sentidos. Un gran contingente policial llegó hasta el lugar, pero no pudo impedir la manifestación. Libre ingreso a las universidades sin discriminación, reforma al sistema nacional de liberación y admisión a SNA, reforma a la ley orgánica de educación superior y un debate que sea precisamente con los estudiantes. Con pancartas en mano, quema de llantas y consignas en contra del gobierno nacional y trabajadores, maestros y jubilados, cerraron las 10 de agosto desde La Patria hasta la Bogotá, a las afueras de las oficinas del IES. ¡Cierre de IES! ¡Cierre de calles! ¡Hacemos que el gobierno no escucha a la calle! ¡No cierremos vacíos! No vamos a violentar ningún derecho constitucional. Lo que sí le decimos, no vamos a estar humillados como nos ha tenido humillados durante todo este tiempo el gobierno. A esa hora de la tarde, La Patria, desde la avenida 12 de octubre hasta la 10 de agosto, están cerradas al tránsito vehicular. Los manifestantes también se apostaron en el sitio. Aseguran que estarán hasta las 4 de la tarde, que se unan a la marcha nacional hasta el centro histórico, donde esperan exponer sus propuestas al primer mandatario. En Quito, Helen Quiñones, 24 horas.